Sigurd. Eivor, antes de que sigas, tengo que contarte algo. Randvi y yo hemos puesto fin a nuestro matrimonio. Lamento mucho oír eso. No lo hagas. Nos profesamos un gran afecto, pero el amor no era la base de nuestra unión. Tan solo nos juntó un acto de paz. Estábamos comprometidos desde antes de conocernos, y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias, no fue posible. Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo para poder seguir creciendo dentro del clan. Entonces me alegro por los dos y por el resto en lo que nos concierne. Este sitio no sería igual sin vosotros. ¡Qué alegría me da verte, Eivor! Quiero ver el mapa de las alianzas. Hampshire, el último bastión de los sajones. Y muy bien protegido. El rey Alfred se prepara para la guerra. Encontrarás mucha resistencia. ¿Cómo Alfred? ¿Está allí el Jarl Guthrum con sus hombres? En efecto. Uva y él han reunido un ejército importante y se preparan para atacar a Alfred muy pronto. Si apoyamos su asalto, Inglaterra caerá ante nosotros. Será una tierra pagana para que los dioses campen a sus anchas. Iré a Hampshire y hablaré con Guthrum. Manda emisarios a los aliados para que se reúnan en el Támesis, en la frontera del condado. Lo haré. Que los dioses participen de esta victoria final. ¿Qué ocurre? Eivor, no debes partir. No vayas. Las señales, los augurios lo dicen a gritos. Si te marchas, hallarás tu final. Habla claro, Valka. ¿Qué has visto? He esparcido los huesos, he removido vísceras de bestias y en el vapor he presenciado el final de todo. Aunque puedas ganar esta batalla, perderás la guerra. Tu enemigo será tu amo. Tu esperanza será tu pena. Ese es nuestro destino. Te lo agradezco, Valka, pero los hilos del destino ya están muy ajados para que los siga. Esta batalla se la debo a mis amigos y aliados, así que la libraré. Ve, entonces. Ten cuidado. Pero debes saber que el hogar del que partes no será el mismo a tu regreso.
Eivor, has acudido a la llamada de Gudrun. Me alegro de verte. Y yo a ti, Soma. La paz aquí es delicada. Ambos ejércitos están inquietos. ¿Derramasteis sangre? No, tomamos Verham sin oposición. Los sajones están con su señor, igual que nosotros estamos con Gudrun. Entonces este fuerte no es una muestra de su ambición. ¿Gudrun planea negociar con los sajones? Si puede alcanzar la paz sin combatir, sin duda lo hará. ¿Y crees que es probable? En este preciso momento están reunidos en la iglesia, hablando en círculos. Ven, te llevaré con él. ¿Con quién está reunido Gudrun? ¿Con Alfred? Así es. El rey de los sajones occidentales se muestra dispuesto a negociar. Parece que está a la defensiva. Gudrun debería tener cuidado. Alfred es más mentiroso que Loki. Gudrun no nació ayer, Eivor. Alfred tampoco. Si ha venido, sin duda es porque le conviene. Entonces aconséjanos. Apoya a Gudrun, que vean nuestras fuerzas. El rey pronto se mostrará humilde, créeme. Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar. No me pongas a prueba, rey elfo. Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrun. Pero acordamos unas condiciones. ¿Qué más quieres? La corona de Wessex. Wessex ya tiene un rey. Y cuenta con el apoyo del Todopoderoso. El tuyo es un sueño febril, danés. No habéis aprendido nada desde que llegaron los daneses. Gudrun no hincará la rodilla, perjuro. Y yo tampoco lo haré. Ah, Eivor. Nuestra arma Roma regresa, señor. Os he dado todo lo posible. Un Dengel por abandonar Verham. Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano. Y cuando volváis corriendo al cuchitril del que habéis salido, soltaremos a vuestros hombres. Si vuelves a abrir la boca, le echaré tu lengua al cuervo de Eivor. Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga. Así no vamos a solucionar nada. Si Gudrun os ha dado su palabra, sin duda la cumplirá. Abandonaremos la ciudad. Tenéis un día. No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey o tomaremos Verham por la fuerza. Y si dudáis de mi convicción, el río Avon baja teñido de rojo a su paso por Ufentiun, con la sangre de vuestro paisanaje. Su comandante, ¿qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Huya? ¿Uba? Sí, eso era. No olvides que tienes mi plata. Y espero tu honor a cambio. Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chippenham. Uba ha muerto. ¡No puede ser! ¡Por los dioses! ¡Voy a despellejar a ese sajón como sea cierto! Alfred habla con lengua de serpiente, pero en nada le beneficia si es mentira. Cuando llegue la noticia al campamento, no quedará ni un sajón con vida. ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención de amedrentarme ante esa rata. Ahora más que nunca, me haré con su trono y con su cabeza. En Winchester, Alfred me utilizó y me dejó a un lado. Que el traidor sea ahora traicionado. Reduciremos a cenizas esta aldea. Después nos ocuparemos de Alfred. ¡Que arda Verham! ¡Convertidlo en una pira sajona! ¡Destruidlo todo! ¡Arrasad! ¡Ya! 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 ¡
ayúdame a luchar contra estos sucios paganos. El hijo de un dios se ha abandonado, Sajón. Tienes honor, Clarence. No robaré ni una mierda. Ya es tarde. Han hablado con Arturo y quieren guerra. Inglaterra es nuestra. Debiste huir, criaturita. ¡Por los flancos! ¡Scaro! ¡Desángrate! ¡Muere! No hallarán. Debemos buscar a Sajón. ¡Manteneos firmes! ¡Ve con Odín! ¡Manteneos firmes! ¡No perdáis los necios! Hemos arrasado este lugar, Soma. ¡Vamos! ¡En marcha!
¡Cajones! ¡Conmigo! ¡Yo os guiaré! ¿Quieres morir? ¿Dónde está vuestro rey, sajones? ¡Escondido como un ratón! ¡Reconocid! ¡Largo de aquí! ¡Acabad con los retrasados! ¡Venga, vamos! ¿Dónde está vuestro rey, sajones? ¡Escondido como un ratón! ¡Los hemos enviado a todos con su dios! ¡Sigamos avanzando! ¡Más sajones! ¡Sacad las armas! ¡Las ruinas están cerca! ¡Vamos! Descansemos aquí un momento. Ahora cuéntame qué sabes del rompedor de anillos, ese troll débil y retorcido. Alfred es un zorro ladino. Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior. No será fácil desalojarlo. La furia guiará a mi ejército y mi clamor. No será suficiente. Hay que hallar su punto débil. Lo sé. Por eso te he llamado. ¿O acaso rehuyes la oportunidad de enterrar al rey sajón? Para rechazar un plan, antes debo oírlo. Alfred mencionó Chippenham, un aldeorrio de ovejas y campesinos. ¿Y por qué va allí y no a Winchester? Vuestros exploradores deben de saberlo. Por una fiesta sagrada, una misa cristiana sajona. Alfred se templará al calor de una hoguera mientras Uba yace frío en el campo. He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla, pero debo saber a dónde enviarlos. ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es. Pero también necesitaré a mis hombres, a los rehenes que tomó Alfred. Si existe alguna posibilidad de salvarlos. Hoy no perderemos a más amigos. ¿Dónde están retenidos? Más adelante, al otro lado de este bosque. Lo llaman el sitio de Hampton. Soma, ve al norte, al Támesis, y guía a mis aliados al sur. Ya deberían estar reunidos. Lo haré. Reuníos en el río que atraviesa Chippenham. Los demás acamparéis allí. Una vez te llamé Ceba Cuervos. En Porchester eras impetuosa como Thor. Te has convertido en toda una líder, Eivor. Todavía falta mucho, Gudrum, antes de poder descansar con un cuerno en la mano y canciones en el oído. ¡Si Uba ha muerto, aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos! No podemos obcecarnos con eso, aunque sea cierto. Si queréis el trono, deberéis actuar con estrategia. ¡O con ira sangrienta! ¡Perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad! ¡La sed de venganza arde en mí!
Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada, a aparecer cuando nadie lo espera y atacar con presteza. ¿Ahora blandes mis palabras contra mí, matalobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla. ¿Y Sigurd? ¿Ha regresado contigo? Es una larga historia. Dejémosla para otro momento. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil de domar. Casi hablas como si lo respetaras, Eivor. Al fin he comprendido lo difícil que es liderar, Gudrun. Es algo que se entiende cuando tienes en tus manos algo tan frágil como la vida. Thank you.
¡Rápida! Abandonaría sin más. Id al campamento de Chippenham. Reuníos con vuestros paisanos. Bien. Ven aquí. Esos sajones pagarán por todas las veces que nos han insultado. Hay un campamento al norte de Chippenham. Id allí. Mientras pueda matar a unos cuantos sajones, no me importa dónde. Ahí está el sitio. Los rehenes deben... Ahí, a por esa alimaña cobarde. ¿Estáis con Guthrum? Sí, libéranos y lucharemos junto a vosotros. Gracias, estoy en deuda contigo. Mataré a todo sajón que me haya escupido. Tendrás la ocasión de hacerlo, pero no seas imprudente. Primero aléjate de aquí. Hemos acampado cerca de Chippenham. Gracias, Eivor. Les has hecho un enorme favor. Sus familias brindarán en tu nombre. No me lo agradezcáis, Guthrum. Seguiremos hablando cuando estemos a salvo. Aquí estamos a salvo. Hablemos, Guthrum. Deberíais ir al campamento con vuestra gente. Un ataque sorpresa exige preparación. Tu coraje, tu liderazgo, Eivor. Esto se te da bien. Has madurado mucho desde la última vez que hablamos. Fuisteis justo al juzgarme, Guthrum, por muy duras que fueran vuestras palabras. No volveré a cometer el mismo error. ¿Cómo está tu hermano Sigurd? Vive, pero ha cambiado. Aunque ahora es libre del tormento de Fulke. Al menos eso es una victoria. ¿Merecerá la pena todo esto? ¿Todo cuanto hemos hecho? ¿Todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra? A veces sueño con surcos de tierra negra, como el hollín. Y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro. Confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva. Nuestro destino está hilado, pero nuestros actos lo forjan. ¡Hasta la batalla final! Te esperaremos en el campamento.